Yo sí le aconsejaría a la gente que se unan, porque la unión hace la fuerza. Por medio de la unión, agricultores colombianos lograron comercializar su cacao en otros países. Hoy nos sentimos orgullosos y podemos decir que gracias a eso ya tenemos, y a Dios primeramente que todo, tenemos ya cacaos finos de sabor y aroma puestos en Japón, tenemos cacaos finos puestos ya en Estados Unidos y le estamos aportando ya a otros mercados como es Corea del Sur. Y es que con su asociación Azocamelias, más de 55 familias del norte del Tolima han tenido la oportunidad de crecer y exportar a nivel mundial, siendo apenas pequeños productores. Acá nos hemos caracterizado por ser bastante solidarios, ayudarnos los unos a los otros. Es la única forma de salir adelante, estar siendo solidarios. Es algo muy nuevo y pues nos gusta muchísimo el campo. Hoy de la mano del Estado, a través de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, han logrado cumplir y superar sus metas. Ya hemos evolucionado bastante en eso. Y en eso tenemos mucho que agradecerle a la parte de UAEOS, que de verdad que las capacitaciones que recibimos ya en la primera fase, en la segunda fase, en la parte del empoderamiento. Ahora estos campesinos buscan ser los pioneros en la producción orgánica de cacao, fino y de aroma en el mundo entero. Enfocarnos, o tenemos que encarrilarnos por un camino diferente, el cual nos lleve a lograr un buen propósito. Propósito que ya está en la mente de estos agricultores, rigiéndose en los mejores estándares de calidad y proyectando su organización como un futuro sostenible.